Francisco Maldonado Bustos alias Don José, señalado como líder de la familia michoacana en el estado de Guerrero, fue detenido por agentes de inteligencia en la colonia Nápoles de la Ciudad de México. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el sospechoso fue detenido en poder de un arma larga, droga y 20 mil pesos en efectivo. Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia Capitalina. Medios locales informaron que Maldonado Bustos fue detenido en Avenida Insurgentes Sur esquina Montana, en la colonia antes referida. Se le aseguraron una subametralladora marca Palmetto calibre 9 milímetros, 135 bolsitas plásticas con cocaína, y 20 mil pesos en efectivo. Además, dos celulares y una camioneta Jeep Patriot color blanco. Reportes de inteligencia refieren que el detenido formó alianza con los Caballeros Templarios para combatir al Cártel Jalisco Nueva Generación y los territorios de Guerreros Unidos en los límites de Guerrero y Michoacán. Hace varios meses, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación distribuyeron panfletos en donde ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos por Francisco Maldonado vivo o muerto. Versiones periodísticas refieren que la principal zona de operación de Don José era Cutzamala de Pinzón, ubicada a unos 30 minutos de Altamirano. En 2016, la entonces PGR ofreció una recompensa de 1,5 millones de pesos por información para su localización, detención o aprehensión. El líder delincuencial también se hacía llamar Francisco Maldonado Bustos, Rodolfo Maldonado Bustos y José González Pineda.